creo que en líneas generales somos justos ganadores. Sabemos que el partido tiene fases en donde por ahí hay que aprovechar. Creo que nosotros fuimos contundentes en los momentos que teníamos que serlo. Y si bien por ahí Gimnasia tuvo sus ocasiones, y sobre todo en el final de la primera parte y un tramo de la segunda, creo que por ahí tuvo situaciones, como decís vos, creo que somos justos ganadores. Y bueno, si bien obviamente que la tabla marcaba que necesitábamos por ahí volver a sumar para no desprendernos del lote de lo que estamos entrando al reducido, yo creo que por todos los acontecimientos por ahí que estuvimos viviendo, desde lo anímico, creo que vino muy bien, sobre todo porque yo creo que se vio desde el inicio del partido que, bueno, somos y seguimos siendo, porque no deja de serlo, por una victoria, un equipo y un plantel que está dolido por las cosas que pasan. Y bueno, creo que ahí mostramos el amor propio, salimos a comernos al rival. Y esto puede, es fútbol, y puede ser que hubiéramos salido así, nos hubieran hecho un gol ellos y no cambiaba nada. Yo creo que demuestra la actitud y las ganas que tenemos. Y bueno, creo que a la larga es un premio al esfuerzo y a todo lo que venimos haciendo en la victoria. Sí, sí. Ya, lamentablemente, creo que en este país pasa en todos los ámbitos, no solo en el fútbol. Obviamente que en este sentido, en este ambiente, se magnifica todo un poco más porque, bueno, los hechos están a la vista, lo que ha pasado con el plantel de Aldo Civi, y bueno, ahora pasó también algo con el Taca Bieler en Rafaela. Bueno, miles de cosas que pasaron, pasan y seguirán pasando, lamentablemente. Bueno, es algo que a nosotros nos excede, porque yo creo que, bueno, eso es un poco cómo se vive en este país. Entonces, bueno, es difícil, es duro, porque a fin de cuentas, para mí es un trabajo. Los resultados se pueden dar o no, pero bueno, yo tengo una familia, o sea que no come por si yo gano o pierdo. Y acá es un día a día que uno entiende por ahí al hincha que solamente se queda con un resultado deportivo, lo que ve el sábado o el domingo, pero nosotros acá venimos todos los días, entrenamos todos los días y sobre todo vivimos, porque después del entrenamiento todos tenemos casa, familia. Entonces, bueno, es difícil, digamos, y uno también se siente cómplice un poco de vivir así y no poder hacer nada, pero lamentablemente no lo vamos a cambiar nosotros. Y como digo, a mí por momentos me genera un poco de impotencia decir, lamentablemente no podemos hacer mucho más, y de esa manera te terminás haciendo cómplice de un montón de cosas, pero bueno, es parte de, como digo, no lo vamos a cambiar, lamentablemente, y con mucho pesar lo digo. Pero bueno, el día de mañana todo esto va a pasar y hay que salir otra vez a la vida y vivir, y las cosas pasan, y bueno, lamentablemente es así como vivimos en este país. Sí, estamos en un momento del torneo donde todo, el campeonato muy parejo, cualquiera ya le gana a cualquiera, todos los equipos juegan por algo. Bueno, nosotros estamos en un pilón donde queremos entrar al reducido y estamos en la disputa esa todavía. Necesitamos ganar 3-4 partidos como para despegar un poco de esos puestos, y bueno, hoy era muy importante. Sí, puede ser. Puede ser que uno acumule cosas. Bueno, es lamentable, no tiene que pasar estas cosas para que nosotros salgamos a jugar de esa manera. Habíamos tenido semanas normales y también hemos salido a jugar de esa manera. Son partidos, nosotros siempre salimos a ganar, siempre salimos con la misma gana. Y bueno, es fútbol y a veces las cosas te salen y a veces no. Sí, bueno, gracias a Dios sí, porque pues bueno, si no se lo iba a complicar un poco. Ellos son un equipo que juegan bien, que intenta mucho por dentro, y se nos estaba complicando. Gracias a Dios encontramos el último gol, el tercero con Lucas, y eso nos dio un poco de tranquilidad y planchó un poco el partido. El triunfo que sirve y se afianza en el torneo reducido, quizá el objetivo. Sí, es el objetivo sin duda, meternos en el reducido. Si nos afianza, creo que todavía no. Quedan 8 partidos, estamos todos muy, muy juntos, muy parejo el torneo, así que tenemos que ganar 2 o 3 partidos seguidos más para despegarnos un poco.